Hola mis Creative Bloggers, bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Quiero presentar para ustedes este nuevo formato, espero que les guste. Vamos a estar haciendo el recorrido partiendo desde acá, desde la carrera 19 con la calle 30 de la ciudad de Barquisimeto, y vamos a atravesar toda la ciudad para luego ir hacia la ciudad de Cabudare. El punto final de este recorrido va a ser específicamente en la avenida La Mata con calle 5 de la ciudad de Cabudare. Espero que lo disfruten, acompáñenme en este recorrido que va a estar genial. Por acá estamos pasando en la carrera 19, entre 29 y 30 está esta iglesia, que es una iglesia adventista. Por allí en la parte de abajo hay una óptica también que me causó curiosidad la vez que pasé por allí y vi esa óptica. Aquí pues ya llegando a la calle 29. Hacia allá es la avenida 20. Esta es la carrera 29, allá está la tienda del castillo. Aquello rojo que se ve allá es la nueva tienda del castillo, que está en la 20 con 29. Por acá llegando a esta edificación, que es una edificación que fue construida y es ocupada únicamente por buhoneros. Esta es, creo que la llaman Palacio Buhoneril, de acá de la ciudad de Barquisimeto. Y adelante, esta edificación que continúa allá. Vamos a esperar un momento que se aparte acá. Allá, esa edificación es donde quedaba Beco. ¿Recuerdan Beco? Las tiendas Beco, una muy importante tienda. Bueno, esa es una tienda, un local que inicia desde acá de la 19 hasta la avenida 20, y toda está ocupada por buhoneros. Así está el recorrido por acá, por esta zona. Por acá ya estamos llegando a la calle 28. Sé que les estoy mostrando solamente el lado izquierdo en sentido oeste-este de esta importante vía, pero qué tal si por allí van dejando en sus comentarios si les gusta este tipo de formato, y vamos a hacer el recorrido luego, este mismo recorrido, pero mostrando lo que está del lado derecho. Que por allí hay muchas tiendas, hay cosas interesantes también que mostrar. Me disculpan también un poco el audio que vamos a tener, porque ya saben, este tipo de recorridos o este tipo de formato también afecta un poco el audio, por lo que dejo el audio ambiente más el ruido que pueda causar un poco el viento, pero trato de bajarlo un poco, reducirlo un poco, para que ustedes no tengan inconveniente de ver el video completo. Ya por acá estamos llegando a la 19 con 25. Justo frente a esta edificación, lo que estamos dejando acá del lado derecho, está el Teatro Juárez. Aquí está la panadería que está acá, ahí hay una lonchería y se vende bueno. Allá la avenida 20 con 25. Toda esta zona es comercial, aunque no vemos mucho movimiento de personas, pero es una zona que se mueve mucho comercialmente. Al cruzar aquí, si nos vamos por acá, en esta parte vamos a salir hacia lo que es la Plaza San José, por este lado, hacia allá. Salimos hacia la Plaza San José. Aquí estamos llegando a lo que es el Boulevard Center, que es un centro comercial que atraviesa todo, es como un paseo, atraviesa desde esta calle y salimos hacia la avenida 20, que por cierto, en ese centro comercial hubo un incendio. Allí, esa es la entrada hacia el Boulevard Center, esta que está acá. Aquí estamos dejando en el lado derecho también la Plaza La Moneda. Por allí también vamos a estar mostrándoles. Aquí esta edificación es la gobernación del estado Lara. Esta es la sede de la gobernación. En lateral por los lados de la carrera 19. Ahí pueden ver cómo se encuentra ahora.
Esto que tienen acá es el INCE. Y bueno, mire, les muestro por acá cómo se ve la fachada completa de la edificación o la sede de la gobernación. Volvemos nuevamente acá, les muestro cómo se encuentra la fachada del INCE. Muchos dicen que eso está muy deteriorado, la verdad es que sí, nunca le hacen un cariñito a esa edificación. Acá otro centro comercial también reconocido, mini locales, que también esto atraviesa, es como un paseo también, atraviesa hacia la avenida 20. Hay muchas cosas interesantes allí. Aquí está esta heladería que ha tenido bastante tiempo aquí. Así es un movimiento de un día normal. Hoy estamos rodando por acá, por la ciudad, un día martes. Por allí también vamos a estar haciendo el recorrido por la avenida 20 próximamente, ya que estamos llegando a la temporada decembrina y por allí viene el Black Friday. Vamos a ver cómo se comporta el comercio en ese día de rebajas. Vamos a pasear, vamos a caminar por la avenida 20 y vamos a ver cómo se pone eso allí en ese día especial de Black Friday. Los que no saben qué significa Black Friday, entiendo, esos son días, un día al año que se hace esa actividad comercial, donde los comercios colocan los artículos a un 20, 30, 40, 50, a veces hasta con un 60% de descuento. Eso que dejamos allí, esa plaza que pasamos allí, es la Plaza Altagracia. Me disculpan que me desvié un poco del tema también. Ya por acá estamos casi llegando a la avenida Vargas. Esta es la carrera 19. Aquí estamos llegando a esta edificación que es el centro comercial Capital Plaza, que está por acá en la Vargas con 19, entre 19 y 20, perdón. Esa edificación que están viendo allí, esta que vamos a pasar ahora por acá, miren, así está la avenida Vargas en sentido hacia el hospital. Por allá, aquí nos vamos hacia el hospital. Esta edificación que está acá es el Hotel Yacambú, un buen hotel de acá del centro de la ciudad. Muchos de ustedes estarán recordando cuando pasaban por acá, por esta avenida, por esta calle. Vayan dejando allí en los comentarios qué les parece, cómo se encuentra ahora. Todo está normalizado en el cuanto a la economía. En el sentido de que sí hay, ahora sí conseguimos de todo se consigue. La diferencia está, o lo complicado está, es en conseguir el dinero para poder hacer las compras, lo que vamos a comprar. Nada es regalado. Entonces, ahí está la dificultad de conseguir los ingresos para poder comprar las cosas. Muchos dicen que Venezuela se arregló, pero no, Venezuela aún no se ha arreglado. Venezuela está pasando todavía el proceso. Y que sí, sí se ha arreglado en algunas partes, en algunas condiciones se han arreglado, pero muchos dicen, como dicen otros, yo digo lo que repiten otros también y estoy de acuerdo con eso. Aquí se ha arreglado todo lo que se ha arreglado o se ha normalizado un poco, es debido a nosotros mismos, porque en realidad el gobierno no ha hecho nada para solucionar en cuanto a la crisis o el tema económico. Aquí hacia allá nos vamos hacia la avenida 20, cerca de la estación de servicio que está por allí. Me disculpan, no recuerdo el nombre de esa estación de servicio. Ahí siempre se forman esas colas inmensas para poder llegar y surtir el combustible. Acá estamos en la calle 12. Para los que vivían por aquí o los que recuerdan o que han estado de visita por acá en la ciudad de Barquisimeto, en esta calle, hacia el lado derecho estamos dejando lo que es la calle 12, con donde nos vamos hacia Ascardio, el famoso Ascardio que queda por aquí por la calle 12, y por ahí se baja hacia la avenida Ribereña. Todo esto por acá está muy bien, a mí me parece muy bien como lo veo. Hay otros que tendrán su opinión diferente a lo que yo estoy diciendo por acá. Todos estos que están por acá son locales de comida rápida. Todo esto, miren, todo esto que está acá, a mis espaldas también están quedando muchos locales. Aquí tenemos el famoso Pollo Graduado.
muy bueno, por cierto. Aquí otra estación de servicio, que esta estación de servicio normalmente está así. Casi todos los días que yo paso por acá está fuera de funcionamiento. No sé si será que definitiva está fuera de funcionamiento o es eventual. Aquí estamos llegando a esta que es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. De acá donde han salido muchos profesionales venezolanos, que les envío un gran saludo a todos los que se encuentran acá en el país y los que están fuera del país. Un dato curioso de esta edificación es que pude leer por allí que esto, cuando se construyó inicialmente, era un hotel. Se llamaba Hotel Nueva Segovia. Por acá estamos llegando a esta zona. Acá del lado derecho tenemos la Plaza Macario Yepes. Vuelvo y les repito, si ustedes quieren que hagamos otro recorrido, si les está gustando este formato, podemos hacer el mismo recorrido, pero mostrando lo que hay del lado derecho. Por acá estamos llegando a lo que es el inicio de la Avenida Morán, y esta edificación que está por acá es nueva. Dejen por allí su like, vayan dejando su comentario, compartan este video. Esta zona, miren, esto que está acá, aquí, desde acá, todo lo que vamos a recorrer hasta la Avenida Lara, que toda esta cerca que está por acá, que está así como sembrada con eso siempre verde, es el Country Club Barquisimeto. Estamos llegando a esa edificación que está ahí, que es Pollos Arturo. Bastante descolorida por ahora ya está esa edificación. Y acá a mis espaldas, estamos acá en la parada, y queda el negocio de El Llanero. Pollos Arturo, pues le hace falta un cariñito. Todo eso se perdió, todo eso se perdió, esas grandes franquicias que trabajaban acá en Venezuela, mucho empleo daban, eran muy visitados, y todo esto muy bien aceptado en aquellas décadas de los 90. Comenta por allí si comiste Pollos Arturo. Por acá estamos llegando a este edificio, que allí es donde queda la sede del Saime. A esta hora pues no hay movimiento por allí, hay muy poco movimiento allá. Está, esa es la sede del Saime, lo que está allá. Acá ya estamos pasando en lo que es la Avenida Bracamonte. Ahí esa edificación quedaba un concesionario, que venían muchos autos buenos y bonitos. Ahora hay esa tienda allí que vende diferentes artículos para el hogar. Hoy un día bastante soleado, pero muy fresco, de verdad me agrada el día que tenemos hoy. No tanto como otros días que salgo a caminar y esto es inclemente el sol que hay. Todo esto es el recorrido ya entrando a la Avenida Lara. Por acá ya estamos llegando a esta pasarela, allá ese es un auto lavado, y del lado derecho tenemos acá, a nuestras espaldas, tenemos el centro comercial y la estación de servicio Churumeru. Esas personas que están allí, las que vieron allí,
son personas que están esperando en la cola para que llegue la gasolina y poder surtir su tanque de combustible. Recuerden lo que les estoy diciendo, si les gusta el formato, déjenmelo allí en los comentarios, háganme saber si les está gustando este formato y hago el próximo video mostrando lo que hay en el lado derecho de esta importante avenida o de este importante recorrido, porque recuerden que estamos iniciando desde la carrera 19 con calle 30 y vamos a llegar hasta Caudal. Esa edificación negra que están viendo ya, no sé si la recuerdan, ahí estaba funcionando una academia de modelaje que se llamaba Código, años 90. Todo lo que vamos a ver por acá es años 90. Ah, por cierto, también allá atrás dejamos la edificación donde estaba la pista de patinaje sobre hielo Ice Center. Por acá ya estamos en la avenida Lara con los Leones. Del lado derecho tenemos acá donde estaba Pizza Hut, donde estaba Burger King, donde estaba otra franquicia, no recuerdo el nombre, me disculpan. Y eso ha cambiado demasiado. Por allá tenemos la Plaza Los Leones. Acá a nuestras espaldas estamos dejando también lo que es el Centro Comercial Río Lama. Va a estar muy interesante el próximo video. Si ustedes aceptan que este formato, si les gusta, podemos mostrar todo lo que hay del otro lado, que es más, yo creo que mucho más interesante que lo que les estoy mostrando ahora. Por allí, esa edificación que vieron ahí también, ahí está la sede de una televisora y una radio muy conocida, muy reconocida acá en la ciudad de Barquisimeto. Ese que está ahí, eso que está ahí es el Centro Comercial Chrysler. Allá tenemos esto que lo están haciendo ahora como unos locales allí. Ese es donde está el frigorífico Santa Elena, muy famoso este frigorífico acá en la zona. Esas casas que están viendo por allá, ya eso es parte de la urbanización Santa Elena, la urbanización más conocida de acá, de la ciudad de Barquisimeto, en una época. Ahora es muy poco mencionada, pero antes esto era mencionado, pero pues ahí había muchas personas pudientes, de digamos que tenían más poder adquisitivo. Y bueno, ahí está esta urbanización, parte de la urbanización. Por ahí hay un videito que hicimos en el recorrido dentro de esta urbanización y pasamos por una casa que está por allí muy muy pero muy hermosa. Es la llamada Casa Blanca, está en una esquina, es una mansión, de verdad me parece muy bonita. Acá a nuestras espaldas estamos dejando también lo que es el Tuna. ¿Recuerdan el Tuna? Bueno, ahí está el Tuna. Ese cartel que está allá es uno de mis diseños. Trabajé para esa agencia de publicidad y realicé ese diseño para una campaña turística que se está realizando. Todavía está activa por allí esa campaña turística acá en la ciudad de Barquisimeto. Estamos en la bajada de Santa Rosa, lo que es conocida como la bajada de Santa Rosa. Es una bajada que es un acceso o salida hacia la parte baja para agarrar el río o la zona del Turbio, para ir hacia Caudare o para ir hacia Yaritagua, Caracas, Valencia o hacia Carigua, en el sentido cuando vamos hacia los llanos. Eso que está allí es la pasarela, la famosa pasarela de la urbanización, o perdón, el pueblo de Santa Rosa. A nuestra espalda estamos dejando la entrada hacia el pueblo de Santa Rosa. Por allí también quiero hacer un recorrido
en ese pueblito muy hermoso, muy colorido y con gente muy agradable. Aquí continuamos, vamos bajando, valga la redundancia, la bajadita de Santa Rosa. Recuerdo que hace mucho tiempo esto era peligroso, esta bajada por acá, no en el sentido de el tráfico vehicular, sino que allá donde nos paramos primero, en la pasarela, se bajaban algunas personas y luego que el taxi o la ruta donde bajábamos arrancaba, se paraban cuatro o cinco personas armadas y hacían que el vehículo fuera bajando lo más lento posible por esta bajada, mientras que a todos nos despojaban de las pertenencias. Allí me robaron a mí dos veces. Allá dejamos atrás el monumento de la Pastora. Aquí estamos en esta zona que es ya la parte baja vamos hacia Cabudare. Este es el puente del río Turbio. En esta zona por acá, ahí justamente donde estamos pasando, lo tapó allí el camión. Se fue hace tiempo, hace unos 4 años creo, se fue una camioneta hacia el fondo porque eso no tenía las barandas en buenas condiciones y colocaron esas barandas de más seguridad allí. O sea, es que aquí siempre somos así, tienen que pasar las cosas malas para que puedan reaccionar. Aquí estamos pasando en el letrero de Barquisimeto, no lo puedo mostrar muy bien allá, pero está el letrero de Barquisimeto que le da la bienvenida a todos los que vienen por la región de Los Llanos. Allá está otro cartel, mira, de los que hice, de los que diseñé para la campaña turística. Déjenme allí en los comentarios qué les parece. Esa vía que está hacia allá es la carretera vieja hacia Yaritagua. Si nos vamos por ahí, salimos hacia Yaritagua. Y la otra era por allá atrás, que dejamos atrás donde está la redoma, donde está el monumento de la Pastora. Ahí es la avenida principal para ir hacia Yaritagua. Por acá están viendo esos vehículos parados allá. Y hay otras cosas que colocan por allí como punto de conservar el puesto, porque esta cola está iniciando acá para ir hacia una estación de servicio que queda mucho más adelante, pero del lado derecho. Y esos puntos que dejan allí son personas que guardan su puesto, porque esta cola apenas está empezando, o ya tiene unos días por allí, y tienen que esperar que llegue la gasolina. Cuando llegue la gasolina, toda esta vía va a ser ocupada por esos vehículos. Y esos que están allí, pues porque se quedan, no tienen de otra. De repente no tienen más gasolina y tienen que esperar a que llegue la gandola de gasolina para poder surtir y poder movilizarse de allí. Aquí estamos llegando a lo que es este negocio, que por allá hay un parque de atracciones con aparatos mecánicos. Este es un Burger King. Y allá atrás hay una pista de karting. Esto es muy interesante. Allá donde ven esa parte, ya se ve. Hay una pista de karting, muy bueno, se ve eso por ahí, muy atractivo, muy para entretenerse, traer a los chamos también. Y a nuestras espaldas estamos dejando lo que es la estación de servicio, el Barzosque. Esas casas que ven por allá es la urbanización La Hacienda. Aquí es en esta entrada que vamos a estar pasando dentro de un momento, aquí muy cerca, aquí es una de las intersecciones donde se dieron batallas, pero batallas en el momento que explotaron las guarimbas acá en Venezuela. Por acá la pasarela muy muy imponente, esta pasarela que hicieron acá, y acá también el elevado, que recuerdo que este elevado y esa pasarela fueron construidas en la época de gobierno o bajo el gobierno de Henry Falcón. Y en la parte derecha estamos dejando también lo que es el paseo Negrura, que por allí eso también estaba abandonado, lo abandonaron, pero cuando estaba aquel gobierno que lo creó, pues eso estaba muy muy bien conservado, había hasta canchas de tenis. Y bueno, todo eso se perdió. Todo eso se perdió, pero sabemos que pronto lo vamos a recuperar.
Ya estamos llegando a la ciudad de Cabudare. Por acá estamos llegando cerca a lo que es acá del lado izquierdo, allá donde le estoy mostrando ese cartel que está ahí. Nos indica que es la sede de Corpo Elec. No, perdón, la sede no. Es una subestación de eléctrica. Una subestación eléctrica de acá de Cabudare, de Corpo Elec. Y ese edificio que está allá es la el Hospital Internacional. Y por acá ya estamos llegando al centro comercial Telepaima, que está del lado derecho, y también tenemos aquí al lado lo que es el Hotel Las Vegas. Muy famoso ese Hotel Las Vegas acá en la avenida principal. Esta es la avenida intercomunal Barquisimeto Acarigua. Acá del lado derecho, no se los estoy mostrando, pero insisto, quiero saber, de verdad, quiero saber si les gusta este tipo de formato para mostrar lo que es el lado derecho. Ahí está el centro comercial Telepaima, el centro comercial Telepaima 2, está Farmatodo, está Mercafur, hay varios negocios allí. Eso que ven allá como una iglesia, allá eso, es una capilla. Eso allí ahora es una posada o un hotel que quiero visitar. Ya por allí toqué las puertas a ver qué puedo hacer por allí dentro de ese de esa posada o ese hotel. Eso es muy grande. Y para mostrar pues qué es lo que hay allí, contar, descubrir qué es lo que hay en esa capilla y contarles la historia de Cabudare desde cómo fue fundada a través de esa capilla que está allí. Allá la estación de servicio que queda en la entrada de Cabudare, y aquí vamos a cruzar hacia la avenida La Mata. Si seguíamos derecho íbamos a seguir hacia Los Rastrojos, La Mora, La Piedad, pero por acá cruzamos y vamos entrando desde acá, empieza lo que es la avenida La Mata. Y a nuestras espaldas está por allí la panadería Perla Prince, muy reconocida acá en esta ciudad. Allá tenemos el primer centro comercial Telepaima, aquel es el número uno y el que pasamos es el número dos. Acá, en el lado derecho, hay una edificación o un local inmenso que antes se llamaba Hermanos Fun y están construyendo por allí. Ya está a punto de inaugurar algo nuevo ahí en ese local. Ahí, esos kioscos que vieron es la calle del hambre o los kioscos del hambre, que venden empanadas, pero variedad de empanadas. Hay varios que venden allí empanadas y todos venden muy diferente. Ese terreno que está ahí con tantos años que tiene de lucha porque van a construir lo de la Gran Misión Vivienda, les digo que tiene como 17 años peleando ese terreno y no lo han logrado. Allá, si vamos por esta vía, vamos a salir hacia Los Rastrojos también. Estamos por acá en la avenida La Mata con la calle 2 o 3, creo que es esta. Esta es la calle 2. La ferretería Riz. ¿Recuerdan la ferretería Riz? Ahí está. Ahora tiene otro nombre. Y por acá ya finalizamos justo donde está esta licorería famosa por acá. Finaliza lo que es Banco Obrero. Y al pasar está aquí, donde están estos árboles, inicia lo que es la urbanización Daniel Carías. Ya estamos en la avenida La Mata con la calle 4 y vamos a estar finalizando esto por acá muy cerca en la avenida La Mata con la calle 5, cerca de donde está un supermercado muy, muy, pero muy famoso. Y si llegaste hasta el final del video, pues por acá te voy a estar dejando una ventanita para que hagas clic allí y te lleve a otro interesante video. Y ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te anuncie el momento que suba un nuevo contenido. Les habló Víctor Báez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos por allí, quién sabe dónde. Se me cuidan. Chao.